En Teleroda ponemos en marcha el Plan Renove. Cambia tu viejo cable modem por uno nuevo con Wi-Fi. Si ya tienes Teleroda con Wi-Fi, no es necesario. Solo lo pueden pedir los abonados que tengan el cable modem tradicional. Para tener internet en los portátiles y otros dispositivos sin cables y en toda la casa, pide el Wi-Fi de Teleroda. Es la misma banda ancha, con la misma velocidad de navegación, pero sin cables. Teleroda Wi-Fi. El pasado 30 de enero, el Instituto de Enseñanza Secundaria Maestro Juan Rubio celebraba el Día Escolar de la No Violencia y la Paz con diversas actividades. El alumnado del centro realizó una decoración referente a esta temática con una gran paloma blanca presidiendo el hall o escribiendo la palabra paz en más de 30 lenguas distintas. Han tenido varias sesiones para trabajar en tutoría, se les ha proporcionado material a los tutores para hacer una pequeña reflexión sobre la paz. Además, ellos han sido los que han decorado los carteles, ellos han sido los que han hecho las palomas. Castilla-La Mancha ha alcanzado el objetivo de déficit presupuestario que se fijó para 2012 hasta reducirlo al 1,5 del Producto Interior Bruto. De esta forma se ha pasado de un déficit del 7,7 a cierre de 2011 hasta el menos de 1,5% de 2012, es decir, 1.809 millones de euros de reducción del desequilibrio fiscal. Castilla-La Mancha ha conseguido el objetivo del déficit del 1,5% que nos marcó el gobierno de Mariano Rajoy. Entre los meses de noviembre y diciembre fue robado parte del cableado eléctrico de la segunda fase del polígono industrial El Salvador y posteriormente el de una de las dos líneas de farolas del Camino de San Isidro, lo que supondrá un gasto de 12.000 euros solo en material. Concretamente el 22 de noviembre se produjo el primer robo, se produjo en la segunda fase del polígono industrial El Salvador de aquí de la localidad y en el que se sustrajeron en torno a 750 metros de cable. El Hospital Universitario de Albacete cuenta con un departamento destinado a la cooperación internacional. El joven pediatra del complejo hospitalario de Albacete, Antonio Javier Cepillo Boluda, es médico cooperante y coordinador del área. Yo siempre he creído que el cooperante nace y luego se hace. En la cabeza, desde joven, te empiezan a surgir una serie de inquietudes. La quinta ruta BTT Villa de la Roda batía récord de corredores en este 2013, contando con la participación de 816 deportistas. A las 10 de la mañana de este domingo se daba la salida desde la Caja Blanca, donde comenzaba un recorrido de 42 kilómetros que atravesaría parajes naturales del municipio, como la Casa Taberneros, el puente de Quitapellejos o el Carrasco. La valoración es muy positiva. Las expectativas de 800 corredores, hemos afinado mucho, 816... El senador Vicente Aroca exponía esta mañana en rueda de prensa que la presidenta de Castilla-La Mancha ha cumplido su palabra al reducir el déficit de la región del 7,7 al 1,47 en poco más de un año. Esta situación, según Aroca, incentiva la credibilidad de los inversores y las entidades financieras para que vuelva a fluir el crédito. ¿Por qué y cómo se ha conseguido esta reducción del déficit público en Castilla-La Mancha? Pues se han suprimido órganos, organismos, como el Centro Económico y Social. Se suprimió el Defensor del Pueblo. La falta de trabajo está colapsando la lista de espera de los centros médicos, donde recurren las personas desempleadas a aliviar la tensión con fármacos. Pero también aumentan los talleres de relajación, que sin duda y de forma más natural, también ayudan a superar el escollo del desempleo. Bueno, lo que habéis visto aquí ahora es lo que es la gimnasia china, una gimnasia que tiene miles de años. 2.051 desempleados. Esa es la sangrante cifra que cerraba el mes de enero en La Roda. Con ella alcanzábamos un nuevo y triste récord que deja 129 desempleados más que en diciembre. Pues imagínate, pues muy mal, porque yo tengo un negocio ahora mismo, tengo la inmobiliaria y el paro está, claro, ni se venden pisos ni hacemos viajes. Excelente resultado de los deportistas de Asproda en el 17º Campeonato Regional de Natación celebrado durante los días 26 y 27 de enero en la piscina Juan de Toledo de la capital. Los 9 nadadores rodenses consiguieron un total de 5 medallas, 2 bronces, 2 platas y 1 oro. En la federación, en FECAN, los deportes se dividen en 3 categorías, G1, G2 y G3, y participamos en las 3, en pruebas de 25 y 50 libres, 25 y 50 brazas. Ruperto Ruiz, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de La Roda, llevaba a pleno una propuesta de rechazo del programa Formación en el Aula, promovido por la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. Según el edil, estas prácticas voluntarias de maestros titulados convierten a los docentes en esclavos, ya que trabajan gratis, con el fin de conseguir puntos para la oposición. Este plan consiste básicamente en que maestros titulados vayan a trabajar a los centros de manera gratuita, por lo que es conocido coloquialmente como el programa de maestros esclavos.
No pudo ser, pero estuvo allí. Ayer se producía el esperado debut de Guillermo García López con el equipo español de Copa Davis en Vancouver, Canadá. A pesar de que Guillermo era merecedor de esta ocasión desde hace tiempo, esta vez tuvo la suerte de ver cómo otros jugadores nacionales estaban lesionados o habían decidido no asistir con el equipo español, y eso le permitió viajar a Canadá. En principio estaba destinado a no jugar, pero al final Àlex Correia decidió que fuese el rodense el encargado de jugar el cuarto y trascendental punto, puesto que ganaban los canadienses por 2-1. Eso ha sido un saque directo. 15-0, se suma a la fiesta, se suma a los saques directos el de la Roda. Esta mañana de martes conocíamos en rueda de prensa parte del cartel musical de la sexta edición del Festival de los Sentidos, que se celebrará en La Roda del 14 al 16 de junio. La principal novedad es la apertura de este evento al panorama internacional con la incorporación del grupo dublinés de Lorentos. Un grupo pues que, bueno, pues, que la verdad es que es un grupazo, ¿no? Como se suele decir. De Dublín salen pocos músicos de baja calidad, y de Lorentos la verdad es que es un gran exponente de la meca de la música, ¿no? Que podríamos decir que es el Reino Unido en general y Dublín en particular. El equipo de gobierno aprobaba en el pleno extraordinario del 4 de febrero el borrador del presupuesto general del Ayuntamiento para 2013, que ascenderá a 13,6 millones de euros, una cifra que se anunciaba como buena noticia por parte del concejal de Economía, Constantino Berruga, ya que sube por primera vez en 4 años. Subió el año 2008, subió el año 2009, bajó el 2010, bajó el 2011, bajó el 2012 y este año por primera vez en 4 ejercicios. La celebración de Jueves Lardero como antesala de los carnavales de La Roda se vive especialmente esta mañana en las panaderías locales, donde hoy se han levantado más temprano para poder atender esta tradición. Pues bien, muy bien, nos hemos levantado esta mañana, se han empezado a hacer las bollas, las monas se han adornado esta mañana también y... Hemos tenido que esperar hasta febrero para ver cómo el Fundación Caja Rural lograba su primera victoria en este 2013. Lo conseguía en casa, frente al CEI Toledo, en un partido donde primó la defensa de ambos equipos, con pocas anotaciones y en el que La Roda fue siempre por delante en el marcador. Parece que sí, fue un partido que no fue, digamos, vistoso, muchos... imprecisiones en ataque. El desfile infantil de Carnaval de La Roda estrenará recorrido en la edición 2013, trasladándose del Paseo Ramón y Cajal a la Avenida de la Mancha. La concentración previa tendrá lugar en la Avenida Reina Sofía y discurrirá hasta la Caja Blanca, donde se celebrará una fiesta con baile y golosinas. Un desfile ahí algo más rápido, y entonces pues juntarnos en la plaza, las carrozas, es que luego ya no pueden salir por ninguna calle de la Plaza Mayor, es que ya... Pues evitamos eso. Exacto, y bajar por Ramón y Cajal, cortar la carretera, y este año vamos a probar. El grupo CEPSA realizaba en la mañana del martes una serie de charlas informativas con el objetivo de dar a conocer el curso sobre gestión de llamadas de teleasistencia que impartirá en nuestro municipio desde febrero hasta abril. Esta formación gratuita está dirigida a jóvenes menores de 30 años, teniendo preferencia a las personas en situación de desempleo. Es un certificado de profesionalidad de nivel 2 de gestión de llamadas de teleasistencia.